En este operativo, bueno, hemos viajado un montón de voluntarios a esta zona patagónica a conocer un poco la realidad de una cultura diferente y sobre todo a trabajar con las comunidades rurales alejadas de la civilización. Saber que hay una realidad y es esa, es que no todas las personas tienen el acceso ni el conocimiento, que en su propia ignorancia de no saberlo a veces ni siquiera se les ocurre acceder a un examen oftalmológico. El trabajo de Fundación Saldívar tiene una misión muy real y muy tangible. Tenemos objetivos claros y es llevar salud a poblaciones que estén con necesidad. En este caso la necesidad puntualmente es más geográfica. Para mí operativo representa emoción, adrenalina. Nos convertimos todos en familia. Estamos las 24 horas juntos y no solo en el operativo, sino en el día entero. Yo como médico estoy trabajando acá y estoy llevándome un montón de historias, anécdotas y un intercambio cultural enorme con estas comunidades que por ahí en el día a día no tenemos acceso. Lo bueno de este operativo es que vos haces la detección, el tratamiento del problema y a la vez también solucionarle su defecto visual. La mayoría de los pacientes que han vivido sin esa estimulación visual del 100% creían que el mundo era así. El operativo de hoy es fantástico. La verdad que acá, yo al menos a los 10 años que estuve, nunca jamás vinieron a hacer operativo con el tema de la visión. La dificultad que uno tiene el poder no poder ver bien. Por ejemplo, al poder leer corrido y tener que parar y decir tengo cansancio de vista, pero en realidad no es un problema de visión. Le doy gracias a los que vinieron de tan lejos a hacer este trabajo en una comunidad. Yo le agradezco por parte de Cayuní y Silveria. Le agradezco porque realmente fue una cosa increíble. El anteojo lo recibí como ellos me lo trajeron. Gracias a todos. Son personas que no acceden de otra manera a esta ayuda. Por ende, eso es fundamental y vale oro. O sea, de ahí en adelante empiezan a conocer otro mundo y se empiezan a conocer a ellos, a las arrugas de su mamá, a los ojos de su hermano, cosas del día a día que cuando uno lo ve lo siente muy cotidiano, pero para otra persona son detalles que arman un mundo nuevo, ¿no?